Profe, buenas noches. Muy buenas noches. Para preguntarle, ¿esa guía que está compartiendo su merced ya la envió al grupo? Creo que está ya, el profe Carlos ya me parece que ya la envió al grupo. Si no, pues no se preocupen. La idea es que a partir de la clase de hoy, pues ustedes tengan en cuenta los, digamos, los temas que vamos a trabajar, ¿sí? Nosotros vamos a tener dos clases, ¿no? Vamos a trabajar cuatro temas. En cada clase, pues son, la idea es trabajar realmente dos temas. Los temas son sencillos, son prácticos, son históricos y pues tienen mucho que ver con el desarrollo de la literatura a lo largo de la historia, ¿sí? Recordemos que la literatura, pues como una de las expresiones de la humanidad, pues ha venido transformándose a lo largo del tiempo, ¿sí? Y pues también a través de la literatura es que podemos entender cuáles son esas formas de pensar, esas formas de sentir el mundo, de expresar, de representar y pues también de ser. Y pues, digamos, hay muchas influencias de las, digamos, de la historia que entran y bueno, y se ven reflejadas cuando uno comienza, por ejemplo, a leer diferentes textos, ¿cierto? En el día de hoy, digamos que vamos a trabajar dos temas. El primer tema que vamos a hablar es sobre el romanticismo, ¿cierto? El romanticismo en la literatura, porque pues el romanticismo también es un movimiento el cual pues abarca muchas de las expresiones artísticas, como la literatura, la pintura, ¿sí? La arquitectura, entre otras, ¿sí? Eso, y digamos que como es un movimiento cultural que entra a transformar las dinámicas sociales de las personas y de las comunidades en referencia a esas maneras de sentir y ver el mundo, ¿cierto? Y pues vamos a también entrar a hablar, pues vamos a dejar unos primeros pines para hablar de el modernismo, ¿sí? Entendiendo como esos cambios que se van dando a lo largo de las transformaciones históricas del mundo, ¿no? Y pues bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento como para iniciar? Bueno, ahorita vamos a hacer algunos ejemplos también de estos temas. En la siguiente clase vamos a trabajar ya profundamente lo que es, bueno, todo lo que tiene que ver con las vanguardias literarias, ¿sí? Para explicar qué son, cuáles autores son los más representativos y cuáles son, con esos, son esas obras literarias que resaltan y que se vuelven como literatura universal, que cualquiera de nosotros puede acceder en el internet, en las bibliotecas comunitarias, en las bibliotecas públicas, pues pueden encontrar muchos de estos materiales, ¿no? Bueno, también en la otra clase vamos a ver un tema muy bonito que es como que para mí es uno de los más emocionantes, es poder hablar de la narrativa latinoamericana, ¿cierto? Que pues así como ha hecho parte importante de muchos de los movimientos culturales que se dan en el mundo, pues en Latinoamérica hay una gran riqueza de material literario que muchas veces desconocemos, ¿sí? Recordemos que los libros o la literatura expresada en esos libros pues tienen una serie de cosas que nos puede ayudar a ver el mundo de formas distintas. Y no solamente a ver el mundo de formas distintas, sino a reconocer qué fue lo que pasó mucho antes de que nosotros existiéramos. Porque a pesar de que nosotros venimos de otras generaciones, pues somos una cultura que pues ha sido muy violenta, ha sido muy lastimada, ha sido muy segregada, ha sido muy estigmatizada y por lo tanto muchas veces, muchas de las personas no han podido acceder como a esta literatura, ¿no? Entendamos que el solo hecho de leer y escribir en un tiempo se volvió una forma para disgregar a las personas, para apartarlas de la sociedad y para someterlas y así también controlarlas, ¿sí? Y eso pasó mucho acá cuando pasó el colonialismo y todo lo que vino también en Colombia y en otras formas. Sin embargo, a pasar de todo, pues
digamos que la cultura es muy difícil de contenerla. Y más cuando ya llegó la época moderna, ya cuando llegó la globalización, pues ahora, por el contrario, abordamos por todo lado textos, imágenes y otras formas que son imposibles de controlarlas y que en estos momentos estamos sobresaturados de eso. O sea, no estamos leyendo, no estamos observando, no estamos escuchando, sino simplemente estamos es consumiendo información. Y ¿sí? Eso lo digo, lo explico porque pues la importancia de la literatura es precisamente no solamente enriquecer, o bueno, tener conocimientos acerca de qué textos, cuáles son los autores, sino también enriquecer nuestro bagaje, digamos, de lo que podemos saber de las palabras, de las formas en que se puede expresar uno, también entender otros tipos de lenguaje que es donde se utilizan palabras más complejas, o también reconocer que en un tiempo hubieron muchas palabras que ahora digamos, no se utilizan en nuestro lenguaje, ¿sí? Bueno, entonces esos son los cuatro temas que vamos a trabajar para esta guía y para esta sesión, pues solo vamos a trabajar. Buenas noches, profe. Allí. Buenas noches. Solo vamos a trabajar dos. Sí, no, yo no hice, ajá. Un gusto. Sí, entonces solo vamos a trabajar el romanticismo literario o en la literatura y vamos a trabajar la entrada del modernismo. Entonces, lo primero que yo quiero preguntar a ver quiénes se quieren arriesgar, quién nos quieren comentar, ¿qué les suena esa palabra del romanticismo? A ver quién nos quiere decir. Porque es una palabra, ¿sí? Lo romántico. Es una palabra que en nuestras expresiones de comunicación, en nuestras conversaciones que tenemos con otras personas, en algunos momentos esa palabra tiene un significado profundo, pero entonces nosotros sí debemos preguntarnos, venga, ¿qué es eso? Entonces, ¿quién se quiere arriesgar de contarnos qué es lo que sabe de eso romántico, del romanticismo? ¿Qué creen que sea eso? A ver, ¿quién se anima a hablar? Profesor, creo que el romanticismo de escribir una novela que se trate de del amor, ¿será? Claro. O sea, cuando, sobre todo las mamás, mi mamá fue una mujer muy fiel a las novelas, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, yo como niño juicioso haciendo tareas al lado de ella, viendo las novelas, quedaba impactado, ¿no? Y ese era un tema profundo, se le decía lo romántico como aquello que está relacionado como con el amor, ¿no? Con esa dificultad de los amantes, la dificultad de lo prohibido, de lo imposible, de lo dificultoso de poder llegar y en las formas también de ser, ¿no? Del detalle, bueno, de cómo yo entrego un presente para que vea y sienta que hay un afecto en esos presentes, ¿no? A ver, ¿quién más quiere decir, contarnos qué es esa vaina del romanticismo? ¿Qué les contaron? ¿Qué creen que sea eso? Saber cómo expresar su amor con otra persona. ¿Cómo expresar, cierto? A nosotros nos hablan de lo romántico, ¿cierto? ¿Para qué es lo romántico? Hay las mujeres que dicen que los hombres no somos románticos o que queremos ser románticos. A ver, alguien tiene la mano alzada. A ver, ¿quién quiere contarnos? Tienes la palabra. Pues, profe, yo Buenas pensaría que... noches, profe. Ah, bueno, primero el Lenovo y luego la siguiente compañera que estaba hablando. A ver, dame. Ok, buenas noches. Mi nombre es Rosa Velasco. Hola, Rosa. Pues nosotros vemos el romanticismo como una época cordial, de pronto imaginativa, creativa, ¿sí? Desde la ilustración o desde el individuo. Pero si nosotros lo vemos ya desde la literatura, pues fue una época, yo diría que más bien popular o clásica, donde prevaleció como el desarrollo de la novela, ¿sí? O el uso de la leyenda. Eso sería para mí el romanticismo, desde la literatura. Claro, pero hay que entender que el romanticismo no solamente estuvo en la literatura, es que es eso.
Este tipo de Sí. movimientos culturales atravesaron todas las capas de la vida social. Sí, o sea, eso se impregnó en las personas, tanto los campesinos, los trabajadores o los obreros o los artesanos, los escribas, porque estamos hablando de cómo una palabra que nosotros manejamos en un lenguaje cotidiano tiene un origen, ¿cierto? Y hablar del rol romántico, del romanticismo, pues van más allá de como tener un significado o un concepto, sino lo que yo también quiero que vean es cómo se ha venido transformando eso, o sea, qué ha pasado. Sí, porque ahorita hablamos Sí. de, por ejemplo, desde los pensamientos modernos que, por ejemplo, nos hablan el feminismo, acerca de cómo hay que romper con ese amor romántico, o sea, ¿cierto? Porque, o sea, que lo romántico también tiene ahí unas cuestiones de dominancia, de poder, ¿cierto? Entonces también hay que verlas de ese sentido. Y eso es lo importante que yo quiero que primero nos preguntemos qué es lo que sabemos para poder entrar a mirar a profundidad qué pasó con esa vaina cuando inició. A ver, tiene la mano Marilyn y le doy la palabra luego a Dan. Profe, qué pena, permíteme hacer otra pregunta antes de Ah, cerrar el ok. micrófono. Con respecto a la guía, pues yo sé que esto es de autonomía y que pues cada uno lo desarrolla de acuerdo a como la entendió, sí, y pues darle la veracidad que tiene. Pero es que en una parte la guía dice que es utilizar o emplear la tabla de respuestas. ¿Necesariamente toca hacerla o Sí, pues uno claro, porque contesta pues ahí mismo dentro de la... está la guía y luego Sí. hay como un cuestionario que tienen que responder en referencia a la guía. Sí, las Entonces, preguntas, sí, pero claro. la tabla de respuestas no aparece ahí, por eso es que le digo, o sea, ¿toca hacerla? No, no, hay que hacer más bien el cuestionario que hay, porque pues qué se van a Ah, poner a responder. No, no, no. ok. Generalmente cuando uno otra pues cuando uno pues por ejemplo cuando trabaja con los estudiantes uno en clase desarrolla un taller con los estudiantes, ¿cierto? Pues Sí. acá lo hacemos como en vivo, dinámico, para que de una vez lo vayamos trabajando y pues ya ustedes desde su autonomía pues buscan, profundizan y responden, digamos, ya el cuestionario que se le pone, que acompaña también la guía. Ah, bueno, Entonces, listo, señor, gracias. le doy la palabra a Marilyn, luego le doy la palabra a Lady. Marilyn, ¿tienes la palabra? Muy Cuéntanos. buenas noches. Oye, ¿qué tal se lo va el papi? Para mí el romanticismo es una época donde surgió la literatura desde otro punto de vista, ya que venían con ciertas características de como dicen, la época anterior, y eso le dio chance a los escritores a soltar rienda suelta a sus sueños, a sus ilusiones, a sus emociones y hasta sus fantasías, porque muchos de esos libros en el romanticismo habla de fantasías que a veces un ser humano no se atreve a hablar personalmente. Entonces las escribieron, como se aprovecharon de ese recurso que era la escritura y lo expresaron. Ok, claro, dices unos elementos importantes, pero ahorita entramos a mirar por qué emerge el romanticismo, que es lo que yo quiero que entendamos. A ver, tienes la palabra Lady, gracias, Marlin. Pues, Lady. profe, yo pensaría que, pues yo lo que he entendido del romanticismo es la forma como exalta de pronto la belleza, como podemos nosotros expresar nuestros sentimientos, de pronto la naturaleza, de pronto de nuestra imaginación, y es lo que nos lleva de pronto o sea, como a revolucionar. Sí, muy bien, a cambiar, sí. Bueno, con esos aportes, mire, a mí me acabaron de nombrar algo muy importante, la ilustración. Y ahí te vamos a mirar por qué es importante eso. Eso que nos mencionó una de las compañeras anteriormente. Luego nos nombra acerca de la belleza, los sentimientos, que se da como una forma en que las personas logran expresar o liberar esas fantasías o contar esas historias. Sí, entonces pues entremos en materia y miremos qué es esa vaina del romanticismo. Nosotros vamos a la guía y la guía nos muestra claramente algo que nos cuenta acá, ¿sí? Que
Primero, se conoce como romanticismo o inmerso en la literatura como un movimiento, ¿no? Es un movimiento cultural que fue importante, digamos, bueno, cuando nosotros nos cuenta como que en la Europa moderna, pero esto tiene que ver mucho un poco más antes, ¿sí? Digamos que algunas de las guías, pues, intentan ser prácticas o muy sencillas como para dar la explicación a, digamos, a cómo fue que se fue conformando, porque pues los hechos históricos no es que aquí suceden y surgen de un momento a otro, sino que necesitan de unas condiciones económicas, culturales y sociales para que emerjan y se desarrollen, ¿sí? Y como consecuencia de esos cambios, de esa puya y esa pugna que se da en una sociedad, pues precisamente surgen este tipo de movimientos. Entonces, acá nos cuenta que surge en Alemania alrededor de 1770, ¿sí? Y luego se popularizó en el resto del continente y las colonias americanas a mediados del siglo XIX, ¿cierto? O sea, estamos hablando que eso es, se dio pues mucho tiempo atrás, ¿no? No, no me deja ver. A ver, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Alguien que me confirme. Señor. Sí, señor. Sí, Ah, listo. profe. Listo. Sí, señor. Entonces, el romanticismo, pues, como un movimiento cultural que se dio como en esa época, pues, dejó, pues, bueno, una gran producción literaria, ¿sí? Que tiene unos contenidos muy específicos y que nosotros ya culturalmente hemos venido o ya estamos, ya tenemos interiorizado, o sea, muchas de las palabras, formas, representaciones que tenemos en nuestro lenguaje, en nuestra cultura, aunque nosotros no sepamos ni siquiera qué es el romanticismo o no tengamos claro cómo se dio, las tenemos ya por esas influencias que llegan de Europa y que se comparten a través del cruce de las culturas, ¿no? Entonces, el romanticismo pues surge en Alemania como un punto de partida y también se da en Inglaterra y Francia, luego se extiende a toda Europa y luego ya después de Europa entra a través de las colonias americanas. Estamos hablando de que se introduce en Estados Unidos, en Centroamérica y de ahí para abajo Latinoamérica, ¿cierto? Digamos que al comienzo, precisamente para surgir, se necesitó unas condiciones especiales, ¿sí? Digamos que en la historia social, a eso lo denominan un prerromanticismo, o sea, un momento en que se permitió, conjugó varios elementos para que pudiera emerger este movimiento cultural. Y bueno, y así de esta forma se dispersó y se fue cultivando, pues, en toda la Europa hasta el siglo XIX, ¿no? Digamos que unos aspectos muy importantes es como que a través del romanticismo se fue construyendo una forma o una forma de ver la estética muy concreta, ¿sí? Y que a través de lo artístico se fue representando. Y pues, así como una de las compañeras, pues, que nos manifestó, muchos de esos contenidos que tienen el romanticismo tiene mucho que ver con la naturaleza, con los mitos y leyendas, ¿sí? Y pues con otros tipos de historia. Pero recordemos, como este movimiento era un movimiento europeo, pues en Latinoamérica tuvo unos cambios muy importantes. Sin embargo, esas características que les permitió como irse definiendo en Europa, de cierta forma en Latinoamérica se mantuvieron, pero con sus contenidos autóctonos. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Si en Europa están hablando de la ciudad en Alemania de Berlín, ¿no? Y con o Roma, vamos a Italia con esos elementos culturales de las representaciones de las edificaciones como el Coliseo Romano y todo eso que de cierta forma también se manifiesta un poco ahí el romanticismo, ¿cierto? Pues porque también son historias grecolatinas o tiene que ver con aspectos de la naturaleza, de las civilizaciones,
Sin embargo, en Latinoamérica uno los puede ver reflejados como, por ejemplo, en el Bolivia, en el Illimani, o con el mar, o con la selva, o con otros aspectos muy propios de nuestros territorios y pues muy propia de la cultura latinoamericana, ¿no? Digamos que un aspecto importante del romanticismo es que todo el tiempo busca tener una originalidad para construir esa identidad. Y hay un aspecto importantísimo, es que a través del romanticismo, el centro de ese movimiento precisamente era lo que pensaba una persona, o sea, o lo que sentía la persona, estaba centrado era en ese individualismo. No era algo como tan abierto, como tan objetivo, como del todo, sino estaba algo más interiorizado en la pregunta, bueno, yo como siento, yo me expreso así, yo esto lo defino de esta forma, yo esto lo manifiesto, mis sentimientos son estos. Entonces, digamos que esos son elementos importantes que muchos de los artistas comenzaron a adaptar para ir construyendo sus obras, ¿no? Sin embargo, pues volvemos a decir que no todo el mundo, cuando surge el romanticismo, pues sabía leer y escribir. Leer y escribir en un cierto momento de estas culturas era un elemento de dominación, ¿sí? Y pues ya ahorita no es tanto, no es tanto. O sea, ahorita no hay, pues digamos que si alguien no sabe leer y escribir, pues el mundo tiene muchas representaciones que nos permiten la comunicación, ¿no? Lo verbal, lo simbólico, aun cuando no tengamos claro o no sepamos muy bien el lenguaje del alfabético, ¿no? Y todo lo que comprende y lo complejo que es en esas construcciones. Sin embargo, ¿cierto? Sin embargo, hay acceso. En cambio, en las épocas anteriores, cuando surge precisamente el romanticismo, no cualquiera podía escribir una novela o una historia. Así que esto también se da en unos ámbitos de dominio del poder, que es importante, ¿no? Bueno, en el romanticismo también estuvo inmerso como en el teatro y precisamente en esas expresiones de lo trágico, lo cómico, lo dramático, ¿sí? Y pues que también en este aspecto la literatura también comenzó a tener un lugar importante en la economía o con fines educativos, ¿no? Pues entra precisamente a transformar las formas culturales que tenemos al respecto. Sí, bueno, cuando hablan, mire, acá nos dice, por ejemplo, que surgió a mediados del siglo XVIII y llegó hasta un tope que es en el siglo XIX. O sea, está hablando de que tuvieron que pasar 200 años para ver una transformación de esto. Pero acá nos habla de un aspecto importante de que el romanticismo surge en contraposición frente a precisamente a un movimiento también que se dio en Europa, sobre todo en Alemania y en Francia, que fue la Ilustración y el neoclasicismo, ¿sí? Cuando uno habla de primero el neoclasicismo, es cuando después de que pasa, por ejemplo, todo lo que tiene que ver de la Edad Media, ¿cierto? Pues la Edad Media estuvo bastante tiempo en la historia de la humanidad, ¿sí? Cuando se rompe o comienzan a haber transformaciones de la Edad Media, surge precisamente el Renacimiento. En esa época, si en la Edad Media el centro de todo era Dios, ¿sí? Dios era todo, ¿sí? Dios era la explicación para la ciencia. Dios era la explicación para absolutamente todo. Cuando entró el Renacimiento, ya la pregunta no era Dios, la pregunta era el hombre, ¿sí? Entonces, ese Renacimiento precisamente comienza a cambiar los aspectos, ¿no? De pasar de unas preguntas muy metafísicas a unas preguntas mucho más aterrizadas y se vuelven antropocentristas, o sea, que el hombre pues ocupa un lugar o las cosas que abarca la realidad de un ser humano o del hombre o los problemas del hombre comienzan a iniciarse para poder, digamos, ir construyendo esas representaciones, ¿sí? Después de ese renacimiento, precisamente
surge otros momentos históricos de esas culturas, pero en especial la ilustración, voy a hacer esta pregunta. ¿Ustedes tienen claro o hasta el momento en, digamos, en las clases de sociales les han hablado de ese lugar, de ese momento importante de la ilustración? ¿Alguien se acuerda o tiene conocimiento de algo que nos quiera compartir? A ver. ¿Qué les suena eso de la ilustración, cierto? A ver, Patricia, que yo Para veo mí que la tú. ilustración, sí, para mí la ilustración es por medio de figuras. Figuras pueden ser muñequitos o figuras geométricas. Claro, eso es un punto importante, ¿no? ¿Alguien más? ¿A qué le suena eso de la ilustración? Dígame, Angie, Caterine, cuéntanos. Dibujos, figuras. Animales. Ajá. Claro, listo, tengamos. Ahí nos están hablando de figuras, representación, en pocas palabras, de representación. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que nos quiera compartir acerca de la cuestión de la ilustración? Porque también de la palabra ilustración vienen los ilustrados, ¿no? ¿Cierto? Que es una persona ilustrada, ¿cierto? Culturalmente acá tenían como unas concepciones sobre eso. A ver, dinos, Aurora. Profe, ilustración significa que es alguien que uno quiere hacer algo o ilustrar un muñeco o ilustrar como la vida que uno va a llevar más adelante. Bueno, sí tiene algunas cosas de esa. Ya vamos a explicar, Lady. Cuéntanos. Profe, para mí ilustración es arte. Arte. Claro, pero la ilustración también casi como un movimiento cultural que entra a transformar no solamente una sociedad, sino más sociedades, abarca mucho más allá del arte, ¿no? Abarca también las formas de ser y de pensar. Bueno, voy a recoger todos esos elementos. Angie, ¿quieres decir algo más? Puede ser ilustrar nuestra vida, también puede ser afrontar nuestra vida, ilustrando nuestra vida. Ajá, claro, ilustrarnos. Más Pues. o menos ya escuchando a los compañeros, más o menos voy analizando todo esto, ilustrar nuestra vida. Okay. Ilustrar nuestra vida con las personas. Estela, ¿también estás pidiendo la palabra? Profe, ilustración puede ser algo sobre uno quiere plasmar sobre otras argumentos. Bueno, es que hay muchos elementos que tenemos, claro que sí. Estela, dime qué quieres decirnos. Profe, ilustración puede ser también como cultura intelectual. Sí, correcto. Ya vamos acercándonos un poquito. Estela, cuéntanos. Disculpe, Ok. la palabra. Según lo que yo he aprendido en mis clases de español, más que todo, la ilustración se utiliza cuando se quiere dar un ejemplo o quiere recalcarse las características de un personaje al momento de ilustrarse en la obra. Por lo menos si es el protagonista, le tienes que dar algunas características resaltantes para que los lectores puedan identificarse muchísimo más con él. Claro, muy bien. ¿Listo? Pues resulta que esto, así como los chismes, hay chismes históricos, ¿no? Pues resulta que efectivamente la ilustración surge también en Europa, en Alemania. Es que Alemania es un país que culturalmente es muy culto. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron unas preguntas muy profundas. Obviamente, pues también es un país que se fue desarrollando a partir de la explotación de otros países. Y tuvieron posibilidades para ir desarrollando la cultura, ¿sí? Pero la ilustración fue un punto de partida importante, es porque después de la Edad Media, el Renacimiento, ¿cierto? Que ya pone como objeto central el hombre, durante esa época surge un elemento fundamental que hasta el día de hoy, pues en esos momentos quizás está un poco en riesgo, pero sin embargo es fuerte todavía, es el libro. ¿Cierto?
En la ilustración, ¿qué fue lo que sucedió? Surgieron los ilustrados, que eran personas muy sabias y que ellos se dieron en la tarea de construir algo que nosotros llamamos enciclopedia. Así que, ¿qué es la enciclopedia? Precisamente es un libro que permite recoger todos los conocimientos sobre el mundo. ¿Sí? ¿Qué hicieron los ilustrados? Fue precisamente iniciar un proceso de sistematización de la cultura. O sea, comenzaron a escribir la cultura, los conocimientos, todo lo que abarcaba el mundo y la forma en que lo comenzaron a poner fue precisamente a través de darle un uso preponderante o muy importante al libro, ¿cierto? O sea, lo posicionó como un elemento importante para el desarrollo de una sociedad. Cuando nos hablan del neoclasicismo, o sea, si yo parto esa palabra en dos, neo, de nuevo, clasicismo, pues de una época, ¿sí? De la época clásica, cuando yo comienzo a leer desde la literatura clásica, a mí me lleva y me remonta es precisamente a todo eso que hubo antes de la Edad Media. O sea, estamos hablando de toda la filosofía y toda la literatura filosófica que se dio en esa época. ¿Qué hicieron los alemanes y los franceses? Puede volver a recoger esa literatura que se perdió después de tantos años que no les pararon bolas porque fueron, o sea, la Edad Media fue bastante tiempo que pasó. ¿Sí? A partir de los clásicos comenzaron frente a esas cosas. De todo eso, ¿sí? De todo eso que era como muy rígido, muy, muy fuerte, muy, 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 muy dominante, es que precisamente entra el romanticismo para decir, venga, es que el hombre no es solamente es mente, no es solamente es esto, no es solamente es Dios, también es sentimientos, es deseo, es belleza, es precisamente la contradicción, la lucha, la pugna, el dolor. La frustración, ¿cierto? Todo eso que conlleva precisamente lo agobiante de la vida, lo bonito, lo feo, que está encapsulado dentro. Pero como te explicamos, nosotros podemos ver también obras de arte influidas también por este movimiento del romanticismo, ¿cierto? Y pues, bueno, digamos que esos son como los elementos importantes. Sí, digamos que algo que resalta la guía es que acá no se expresa, es que el romanticismo tiene eso importante de lo romántico, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ver con el tema amoroso, ¿sí? Como de pronto a lo largo del tiempo a nosotros no ha llegado, ¿sí? No, las novelas nos han llevado y nos han infundido que, ay, lo romántico es como esa persona que se desvive por la otra y por el otro y el detalle y el. Y él abre la puerta en lo caballeroso que puede ser, ¿no? Pues, digamos, pero sin embargo, en esa relación hay unas cuestiones de poder. Sin embargo, pues obviamente ese sentido se fue imponiendo después del siglo XX. Ahora bien, ¿cuáles son esas características de ese romanticismo en la literatura? ¿Cierto? Porque volvemos a hablar, lo romántico no refiere solamente al amor. Eso fue como bueno, ese deterioro que se fue dando después del siglo XIX a esa cuestión del romanticismo, ¿no? Sin embargo, lo que se resalta es precisamente una evolución de los sentimientos y de las emociones y de pensarse precisamente cómo es que nos sentimos alrededor del mundo. Por eso, ¿qué es lo que hace muy particular a este movimiento? Son precisamente estas características. Entonces, lo primero. Dentro del romanticismo se valoró precisamente esa inspiración y la forma en que sentía, o que sent, bueno, en la forma en que sentía o representaba el artista, ¿no? Eso lo podemos hablar como una subjetividad, ¿no? Recordemos que esa palabra es subjetivo, o sea, lo subjetivo es aquello que yo pienso, siento, creo, o aquello que desde mi sentir, desde lo que yo creo o supongo, ¿sí? Puedo dar o comparecer o dar una explicación. Cuando yo hablo lo objetivo, es como lo global, como lo que está más allá de mí,
que no es soy yo, o sea, que ocupa no solamente el yo, sino que ocupa muchas más cosas que yo. Sí, como para entender como esa cualidad de la inspiración del artista, o sea, que era muy particular lo que sentía el artista y por eso se podía ver esos sentires plasmados en sus obras, ¿sí? Esto pues permitió también de cierta forma ampliar esos elementos de libertad para pues que permitía también pues transformar esas literaturas, ¿no? Y pues con otras influencias pues obviamente pues se dio pues todo un compendio de cosas muy interesantes que quizás vamos a ver más adelante, ¿sí? Digamos que dentro de la literatura pues tenemos varios formatos en que podemos ver en que se dio el romanticismo, ¿cierto? Pero digamos que dentro de esos formatos está algo que tenemos, es todo lo que está en el imaginario cultural de un territorio, que podemos hablarlo como en este caso lo nacional, y lo popular, lo que se da entre las personas y entre las comunidades, ¿sí? Recordemos que lo popular está más abarcado como en un sector más pequeño, pero que acoge culturalmente a muchas comunidades que tienen como relaciones culturales, relaciones económicas, relaciones sociales, entre otras, ¿cierto? Y los temas que se manejaron también de ese romanticismo comenzaron como la leyenda, el folclore, ¿sí? Y ahí fue recogiendo también todos esos mitos, por ejemplo, en el caso de Europa, todos los mitos medievales y grecolatinos, o sea, cuando estamos hablando de grecolatinos, es todo lo que se desarrolló a partir de de cuando comenzó Roma, después de que cayó Grecia, después de toda esa historia, pues precisamente esos elementos en Europa pues fueron recogidos para poder darle esa característica importante, o sea, acerca de todo eso que esa cultura que veníamos trayendo que no hemos pensado y meditado y que en el compartir diario de las enseñanzas que nos dan nuestros abuelos y abuelas y padres y madres y que se va transmitiendo culturalmente de generación en generación, pues fueron preservándose hasta consolidarse y darle esas características especiales del romanticismo a través de esos, precisamente de esos mitos, leyendas que venían en esas descendencias. Y ahorita vamos a ver unas cosas importantes de cómo se dio el romanticismo, por ejemplo, en el caso de Colombia, que eso no está en la guía, pero sería importante también mencionarlo para que podamos entender a través de la literatura, porque también hay que leer, cuáles son esos aspectos para reconocerlos, ¿cierto? En el ámbito de la poesía, que es otro tipo de formato, pues se impuso el lirismo. Recordemos que la palabra lirismo, o sea, lo lírico, proviene de lira, que era un instrumento que tenían los griegos, que pues era muy parecido a un arpa, ¿no? Y generalmente era que lo lírico era una forma de narrar historias, ¿sí? Épico, que tenían contenidos épicos, que tenían contenidos muy sentimentales de sucesos que les pasaban a las personas o a héroes o a otras cosas, lo lírico, ¿sí? Entonces acá vuelve y se retoma lo lírico con una fuerza importante, pero el tema que comenzó a prevalecer fuerte fue el amor, ¿cierto? Entonces, o cómo sentimos el amor, o cómo sentimos, cómo el autor puede representar eso que siente y sus formas de pensarse, esos sentimientos tan profundos como puede ser el amor, ¿no? Tenemos también otra característica, es que como el nacionalismo, ¿cierto? La guía nos expresa que fue un sentimiento fuerte. Cuando hablamos de nacionalismo, es como un sentimiento que quiere decir que yo me identifico con un territorio. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, nosotros hablamos de nación. ¿Sí? Nosotros nos identificamos porque somos colombianos, porque sabemos, aunque no lo conozcamos, de que nosotros somos un país que tiene 32 departamentos, que nuestra capital es Bogotá, ¿cierto? De que tenemos otras ciudades grandes, de que tenemos cumbia, de que tenemos una bandera que es amarillo, azul y rojo, de que tenemos muchos elementos de identidad que nos hace sentir que estando aquí, somos colombianos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que aparece un sentimiento fuerte de ese nacionalismo, es porque precisamente comienza a tener mucha fuerza y se puede ver en los textos, cuando uno lee pues, textos del romanticismo,
con esas influencias del romanticismo, pues uno se da cuenta que esas características se pueden reconocer cuando mencionan las tierras, cuando mencionan los lugares, cuando mencionan los espacios, los tiempos, ¿sí? Y cómo se van construyendo alrededor de esos momentos, ¿cierto? Y lo religioso, pues no puede faltar, porque pues obviamente para que se separara, digamos, la imposición de la iglesia en la sociedad, pues tuvieron que pasar muchos más siglos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Colombia, hasta la constitución de 1991, nosotros en la constitución de 1881 decía que primero Dios y luego un montón de cosas, ¿no? Pero que eso mismo hacía que la iglesia tuviera un papel prácticamente casi de gobierno y pues de dominación. Pues a partir de la constitución del 91, por eso es tan importante en Colombia como hito histórico, la constitución del 91 es que precisamente separa esos poderes. Está diciendo, venga, la iglesia tiene que ocupar su lugar cultural que le corresponde, pero no de gobierno, ¿sí? Ya no somos de esas épocas, necesitamos estar actual y actualizados para los retos que tenemos ahora en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿sí? Y por eso pues se dio esa transformación en nuestra constitución, ¿cierto? Ay, bueno, y pues en ese sentido, pues volvemos a decir, ese nacionalismo, pues se va representada por una cuestión delimitante del espacio y del tiempo, ¿no? Otro elemento importante que uno puede entrar en esa cuestión literaria del romanticismo, volvamos a decir, que no necesariamente tiene que verse con el amor, sino también con la tragedia. Y es el tópico, como acá lo muestra, era de lo amado, de que la tristeza del hombre que se le muere a su amada, así como uno puede ver en los textos de Shakespeare, ¿no? Donde Romeo y Julieta, pues, como pareja, ¿cierto? Eran un amor imposible y estaban buscando lo que sea para estar juntos, ¿no? Y pues, por intentar estar cerca y estar juntos, pues, cayeron, pues, precisamente en un error y pues todo se volvió una tragedia. Y ese tópico, como lo expresa ahí, o ese punto de la amada muerta, pues es muy constante como una representación en los textos de poesía y en los textos y en otro tipo de textos como la novela, ¿cierto? A ver, hasta el momento que, ¿cómo vamos con ese del romanticismo? Si nos vemos identificados, ¿cierto? Nos vemos identificados que culturalmente hemos estado un poco influidos a través de esos movimientos literarios, que no necesariamente uno tiene que conocerlos o saberlos. Yo les doy un ejemplo, que uno como siendo profe en medio de la formación que le dan a uno para ser maestro, pues uno toca temas muy profundos que a veces son muy complejos de expresarlos. Sin embargo, uno puede llegar a una conclusión que, por ejemplo, cuando uno habla o se comunica con las personas, uno utiliza muchísimas palabras, pero muchísimas, que uno muchas veces ni siquiera se sienta a pensar de dónde se originan, ¿cierto? Y que tenemos un medio, como un más o menos como un conocimiento muy superfluo, muy superficial de qué es lo que significa. Sin embargo, todo el tiempo mantenemos comunicándonos con estas cosas. Lo mismo con algunas expresiones, y incluso algunas expresiones se han venido transformando precisamente porque el sentido a lo largo de la historia y pues a través de las sociedades y de la evolución cultural que se da en los territorios, pues también van generando esas mismas transformaciones, ¿cierto? Entonces, pues nosotros tenemos muchas nociones precisamente del romanticismo, que ahorita en esta época, pues lo romántico pues entra a transformarse porque las relaciones humanas son distintas, ¿no? Ya no, o sea, las relaciones románticas terminan siendo solo relaciones donde, por ejemplo, tienen que tener unas condiciones especiales para que se den de esa forma. O sea, nosotros, por ejemplo, sin tiempo para trabajar, pues lo romántico pasa a un segundo plano, ¿no? La exigencia de la vida está mucho más alta y las relaciones humanas están más complejas. De lo romántico, pues pasa a ser como más que todo como una etapa infantil, ¿no? De donde aprendemos a amar, donde el amor es algo fantasioso, es algo imaginativo, es un ideal que se da, pero que
que nosotros lo sacamos precisamente de las cosas literarias que en generación van quedando en nuestras formas de sentir y pensar, ¿cierto? Bueno, y una vez de que después de que, ¿sí ve? Comenzamos en 1800, estamos hablando de 1800, y luego de 1700, digo, entra 1700, siglo XVIII, y comienza y finaliza hasta el siglo XIX, pero surge un momento importante, ¿cierto? Ahí declina el romanticismo y entra con mucha fuerza el modernismo, ¿cierto? Ahora bien, entremos con la ronda de preguntas, precisamente. A ver, ¿quién nos quiere contar a qué le suena de esa vaina de lo moderno, el modernismo? A ver, ¿quién nos cuenta un poquito del modernismo? Porque las dos cosas tienen mucho que ver con la historia, ¿no? ¿Quién nos quiere contar? A ver, ¿qué cree de esa vaina de qué es lo moderno? A ver, ¿quién nos cuenta? Profe, ¿escucha? Sí, te escucho, Javier. Pues lo moderno empezó desde que inventaron lo que fue el primer ferrocarril, bueno, la locomotora, los carruajes, que ya venían con llantas y eso, de ahí para acá fue que Claro. empezó O sea, se me fue el nombre. el modernismo entra precisamente con una revolución industrial, ¿cierto? Ajá, de ahí fue que inventaron lo de la llanta, o sea, ya el ferrocarril, no, bueno, eso que fue impulsado por vapor cuando esos tiempos. Correcto, claro. Sí, exacto, precisamente hay una influencia de esas transformaciones de la ciencia. O sea, imagínense lo importante, es que uno a veces cree que es que esto está suelto de todas las cosas. No. El modernismo entra con toda, entra precisamente porque hay un cambio de las formas de producción que tiene la sociedad. ¿Sí? Antes era todo artesanal, ¿cierto? Antes era llevar las cosas en el caballito, en el burrito, en la mula. Pero no, entró la ciencia, ¿cierto? Que venía desde mucho tiempo atrás. O sea, la ciencia viene desde Grecia, ¿sí? Viene desde Roma, y así sucesivamente pasa por la Edad Media, también había ciencia, aunque era algo oscuro, algo también prohibido, pero entra en el Renacimiento y surge nuevamente, llega la Ilustración y se posiciona, ¿cierto? Y luego precisamente llega todas esas transformaciones que se dan en Europa, cuando comienza a consolidarse unas formas de producciones distintas, que es a través de esa revolución industrial que se da, ¿cierto? Entonces, ese modernismo comienza también a transformar la sociedad. Por eso es que en Francia comienzan a luchar en esa época por los derechos del hombre, porque dicen, venga, ¿cómo es posible de que ahora vivimos explotados? O sea, si antes éramos esclavos, campesinos y artesanos, y ahora nos toca huir del campo para ir a las grandes ciudades porque hay nuevas industrias y fábricas y nos estamos muriendo y nos necesitamos condiciones, necesitamos humanidad. Y comienzan a posicionar pues los derechos del hombre, ¿sí ve? Y ahí comienzan a unas nuevas transformaciones muy interesantes que se dan. Y ahí a partir surgen varias personas que influencian esas posibilidades. Por ejemplo, Rousseau, que para nosotros los educadores es un elemento fundamental en la educación, ¿cierto? Hay un texto que él tiene que se llama El Emilio, y El Emilio para nosotros es una novela educativa. Es la primera vez que alguien dice que los niños y las niñas tienen que tener unas formas distintas, apartadas de los adultos para aprender. Y estamos hablando de que eso se da a mitad o a mediados de 1700 a 1800. Sí, hay unas transformaciones que se dan ahí. José, Camuán, tú tienes la mano alzada, ¿quieres contarnos algo? José, tienes la mano alzada, ¿quieres contarnos algo? O Lady, ¿quieres Sí, contarnos profe, algo? profe. Ah, bueno, primero José, listo, cuéntame. Profe, pues
Para mí era es una renovación creativa y una búsqueda nueva de formas de expresión. Ok, correcto, sí, pues digamos que sí, el modernismo, digamos que el modernismo rompe nuevamente, o sea, y vuelvo a decir, no es que el 31 de diciembre se acabó el año y ahí va el romanticismo y el 1 de enero surge el modernismo, no. Necesita es unas condiciones sociales, económicas y culturales para que eso emerja, sino que a nosotros nos enseñaron fue la historia a partir de fechas. Nunca nos explicaron que hubieran condiciones para que se dieran esas cosas. Dime, Lady, cuéntanos. Pues el modernismo es una renovación artística, cultural, que busca siempre la originalidad. Pues digamos que la originalidad ya viene discutida mucho, mucho antes. Yo creo que desde el Renacimiento, desde el momento es que el hombre comenzó a pensar en el hombre, ¿sí? Por eso hablamos del Miguel Ángel, hablamos de el Rafael, hablamos de esos pintores y también de esos escritores que también se pensaron la ciencia y otras cosas que quizás para nosotros pues pues de pronto creemos que está lejana, pero no, estamos también influenciados por eso. O sea, nosotros tenemos es un pensamiento europeo, más allá y de pronto un poco mezclado culturalmente con aspectos de lo propio que hay, que hubo acá en los territorios, porque pues somos seres humanos que pues estuvimos conquistados y pues estamos mezclados y tenemos todo ese acumulado cultural que nos acompaña y que pues también nos pone en contradicción de muchas de las cosas, nos ponen a pensar. Pero en cuanto al modernismo, vuelvo a decir, lo moderno hay que apartarlo también un poco digamos, de lo técnico, ¿no? La técnica, hablo porque, o lo tecnológico. Lo tecnológico viene mucho antes, esto es un desarrollo evolutivo que se va dando a lo largo del tiempo. Uno puede pensar de que una tecnología es un lápiz, y sí, un lápiz es una tecnología, sino que, vuelvo a decir, un elemento importante, así como lo dijo el compañero anteriormente, era que un punto importante fue esa revolución industrial, ¿sí? O sea, vienen los derechos del hombre y viene al lado de esas transformaciones de los derechos del hombre, la revolución industrial, ¿sí? Porque recordemos, acá en Colombia el romanticismo también se dio pues a tiempo posterior obviamente que en Europa. Sin embargo, el modernismo también entró con mucha fuerza aportando muchos elementos muy concretos frente a todo lo que tiene que ver con la literatura. Entonces, así como la guía nos dice, es que si hablan de cómo, es que hay que entender que más allá de ser una renovación artística, es que lo hablan como si, bueno, como que esto ya pasó de moda, entonces vamos a cambiar y esto es lo nuevo que sigue. Pero vuelvo a decir, más allá de hablar de como que algo que se renueva, es algo que precisamente surge por un choque de posiciones y por una situación de cultural que permite que emerjan. O sea, estamos hablando de unas relaciones sociales. Estamos hablando de unas relaciones económicas y estamos hablando de unas relaciones culturales, ¿cierto? Y toda esa composición de todas esas cosas es lo que permite que hayan esas transformaciones artísticas, que se da, por ejemplo, a finales del siglo XIX en América Latina. Pues acá nos dice que en América Latina. Y pues el modernismo también se dio en muchos aspectos, en la literatura, y en la literatura pues lo podemos ver en la novela, en los cuentos, en las poesías, entre otras cosas, ¿no? Obviamente cada país, como esto se fue extendiendo, ¿cierto? La cultura se extiende, pues, o estas transformaciones culturales se extienden y se contaminan unos países con otros, pues cada país tiene sus propios aportes y sus propias características frente al modernismo, ¿no? Y por ejemplo, en el caso, digamos que acá la guía nos menciona, o sea, nos intenta traer ese movimiento a Latinoamérica, ¿no? Cómo se dio en Latinoamérica un poco el modernismo. Y pues nos explican que tuvo un origen, lo ponen como un punto de partida de origen, pues, porque vuelvo a decir,
Pueda que haya un momento histórico donde uno puede trazar un puntico y decir, bueno, a partir de aquí puedo decir que comienza. Pero simplemente tenemos que pensar que es algo que fue, que emergió y que en ese momento fue donde se identificó. Entonces, digamos que en Latinoamérica, precisamente después de toda esa influencia que pasó en Europa en 1700, ¿sí? 1750, finales de 1700, y que entra después con fuerza cuando comienzan a ocupar el continente americano, ¿sí? Entra, pues, precisamente, pues, alimentando todas las formas sociales y culturales que teníamos como en esa época. Y el más reconocido de eso, digamos, de los autores o los referentes literarios que tenemos, por ejemplo, como un ejemplo, es Rubén Darío, que volvemos a decir, fue un poeta nicaragüense, ¿sí? Y dice que el ejemplar más importante de él fue pues obviamente un compendio llamado Azul, que él publicó en 1888. Ahora yo les hago la pregunta, a ver, pensémonos un poco en esa época, mil, no, 1880. ¿Alguien recuerda qué pasaba en esta época en nuestro país? De 1880 a 1900, pensemos. O sea, estamos hablando de un lapso de 20 años, ¿cierto? ¿Alguien sabe algo que pasó durante esa época en nuestro país? ¿O recuerda un poco? Escuchemos, a ver, escuchemos la lengua, escuchémonos, a ver qué sabemos, qué habrá pasado en eso. Recordemos que nosotros tenemos una constitución política que dice, y que dice una fecha importante, 1881, ¿cierto? Recordemos, nosotros tenemos una transformación en Colombia importante que fue la constitución de 1881, que estuvo por 100 años esa constitución, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿quién sabe cosas o chismecitos de esa época de qué habrá pasado acá? A ver, ¿alguien sabe algo? Cuéntenos. El micrófono está abierto para aquellos que quieran participar y comentarnos. ¿Qué nos quiere decir? A ver, ¿hay alguien? ¿Algo que se acuerden? Profe, pues yo la verdad en mis años que tengo, como dicen, desde esa fecha, o sea, que me acuerde de 1990 hasta ahorita la fecha, pues la violencia que siempre hemos tenido en nuestro país, o sea, que siempre nos ha dado, no, así como dicen, nos ha caracterizado como violentos aquí en nuestro país, pues eso es lo que me tengo así como que. Claro, porque precisamente todo lo que hizo Simón Bolívar para unificar, pues acá también nos puso en aprietos, de que pues lo que se buscaba era poder buscar y unificar todo, pero también no solamente unificar, sino tener dominio. O sea, que hubieron ciertas personas, o sea, ciertas clases sociales de esas épocas que dominaban sobre otras, porque eso es producto también de la conquista. Y en esa época que había tanta revolución cultural, en todos los aspectos sociales, políticos, militares, económicos, literarios, o sea, era un momento pues de pugna, ¿sí? Y de empuje. Por eso la Constitución de 1881, imagínense, en esa época donde nosotros en Colombia estaban dándose plomo y dándose las diferencias y luchándose por el poder y por, digamos, definir una identidad de país, ¿cierto? Pues surge precisamente Rubén Darío para contar también cómo estaba sucediendo en esa época en Nicaragua esos sucesos históricos. Recordemos que también a través de la literatura podemos encontrar este tipo de cosas preciosas que quizás podemos indagar a través de la cultura. Yo les traigo precisamente un fragmento del libro de Rubén Darío, de ese texto de Azul, y se los voy a leer para de pronto comprender esos elementos importantes que tenemos y que todavía podemos encontrar de parte como el romanticismo con fuertes nociones de la modernidad. ¿Listo? Entonces, el fragmento dice así: cuando iba a la floresta junto al corzo o a jabalí herido,
y sangriento, hacía improvisar a sus profesores de retórica canciones alusivas. Los criados llenaban las copas de vino de oro que hierve y las mujeres batían palmas con movimientos rítmicos y gallardos. Era un rey sol en su Babilonia llena de músicas, de carcajadas y de ruido de festín. Conociastiaba de una ciudad bulleante, iba de casa tronando el bosque con sus tropeles y hacía salir de sus nidos a las aves asustadas y el vocerío repercutía en lo más escondido de las cavernas. Los perros de patas elásticas iban rompiendo la maleza en la carrera y los cazadores, inclinados sobre el pescuezo de los caballos, hacían ondear los mantujos purpúreos y llenaban las caras encendidas y las cabelleras al viento. Señor, ha tiempo que yo canto el verbo del porvenir. He tenido mis alas al huracán. He nacido en el tiempo de la aurora. Busco la raza escogida que debe esperar, con el himno en la boca y la lira en la mano, la salida del grano al sol. He abandonado la inspiración de la ciudad malsana, la alcoba llena de perfume, la musa de carne que llena el alma de pequeñez y el rostro de polvos de arroz. He roto el arpa adulona de las cuerdas débiles contra las copas de bohemia y las jarras donde espumea el vino que embriaga sin dar fortaleza. He arrojado el manto que me hacía parecer histrión o mujer y he vestido del modo salvaje y espléndido. Mi harapo es de púrpura. He ido a la selva donde he quedado vigoroso, ahito de leche fecunda y licor de nueva vida. Y en la ribera del mar áspero, sacudiendo la cabeza bajo el fuerte y negra tempestad, como un ángel soberbio o como un semidios olímpico, he ensayado el jambo dando al olvido el madrigal. He acariciado a la naturaleza y he buscado el calor ideal, el verso que está en el astro, en el fondo del cielo y el que está en la perla, en lo profundo del océano. He querido ser pujante porque viene el viento de las grandes revoluciones con un Mesías todo luz, todo agitación y potencia. Y es preciso recibir su espíritu con el poema que sea arco triunfal, de estrofas de acero, de estrofas de oro, de estrofas de amor. Señor, señor, señor. El arte no viste pantalones, ni habla burgués, ni pone los puntos en todas las ies. Es el Augusto, tiene mantos de oro o de llamas, o anda desnudo, y amasa la greda con fiebre y pinta con luz, y es opulento, y da golpes de ala como águilas o zarpazos como leones. Señor, entre un Apolo y un ganso, preferid el Apolo, y aunque el uno sea de tierra cocida y el otro de marfil. Bueno, ¿qué les pareció ese fragmento de ese texto de Rubén Darío? Muy bonito, ¿no? Y tiene muchos elementos de la modernidad, ¿no? No habla tanto español, pero ahí está nombrando de que viene una revolución. Está hablando de que hay muchas cosas que están sucediendo en esa sociedad en ese momento, ¿no? Y que él se siente abatido, se siente emocionado por ese tipo de cosas, de las palmas, de las mujeres, de los criados, ¿sí? Está hablando de elementos históricos que daban, porque en esa época pues todavía había la esclavitud y otras cosas, ¿cierto? A ver, ¿qué elementos podemos encontrar tanto del romanticismo como de la modernidad de lo que acabamos de leer? Ya les di unas ideitas ahí. A ver, ¿quién más nos quiere compartir un poquito? A ver, ¿quién se arriesga? ¿Quién se arriesga a contarnos? Profe, ¿cómo es la pregunta? Discúlpeme. Bueno, o sea, después de leer, yo leerles este fragmento del libro de Azul, que se llama Azul, de Rubén Darío, que es uno de los referentes importantes de la literatura moderna, ¿no? Del modernismo dentro de la literatura en Latinoamérica, ¿cierto? Hablamos que surge en una época que es 1880, que comienza de aquí para allá, y pues la idea era es cómo nosotros identificamos esos elementos, esas características que leímos de la modernidad, pero que asimismo también encontramos elementos del romanticismo, pese a que ya ha venido como mermando, ¿no? Entonces, ¿qué elementos podemos encontrar? ¿Cierto?
del texto que anteriormente leímos. ¿Qué les quedó, por ejemplo? ¿Qué palabras o qué representaciones? A ver, Patricio, cuéntanos. ¿Qué quieres contarnos? El estilo en que lo cuenta, el estilo en que lo narra, el estilo de su escritor. ¿Cierto? Él nombra muchas palabras interesantes, ¿no? Hay palabras muy complejas. Por ejemplo, hay una palabra que hablaba acá que no es muy común que nosotros utilicemos. Por ejemplo, habla, ay, yo la vi acá, habla, por ejemplo, de copas de bohemia, habla de histrión. Dice, he arrojado el manto que me hacía parecer histrión o mujer. ¿Sí? Si nosotros entramos, venga, miramos de una vez esa palabra, a ver, cuando yo tengo preguntas o digamos una de las cosas importantes de la lectura es buscar el significado de las palabras. Profesor, sería también, o sea, como la rebeldía. Como la rebeldía, ¿cierto? Hay algo ahí, como que, uy, como que quieres salir de ahí. Mire, el término histrión refiere a un actor de teatro grecolatino que con su disfraz y gestualidad y actuación entretenía al público, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces era como un disfraz, una especie, una persona que representaba o estaba disfrazado, ¿cierto? Entonces cuando decía que me hacía parecer un histrión o mujer, o sea, una persona disfrazada, o que tenía muchos vestidos encima. ¿Quién más? A ver, Patricia, cuéntanos. Yo veo que quieres hablar. ¿O quién más nos quiere compartir? También. Pueden pedir la palabra. A ver. Voy a dar la palabra a Patricia y luego a Luz Elena. ¿Tienes la palabra, Patricia? Patricia, ¿puedes hablarnos? Bueno, entonces tienes la Estoy palabra. hablando, sí. Es una persona que quiere como camuflarse para contar un cuento, para contar una historia, pero dentro de otra misma historia camuflada. Pero sí, pero mira lo que dice Rubén Darío también acá en el fragmento, es que esto hay que darle contexto. Dice, he arrojado el manto que me hacía parecer histrión o mujer, y he vestido de modo salvaje y espléndido. O sea, ahí lo que está expresando es que yo dejo, boto, saco de mí eso que no me hace ser, y me convierto en lo que soy, en alguien salvaje, espléndido, ¿no? O sea, esas son unas referencias que nos hacen dar cuenta de cómo ya se está pensando el ser, el hombre. Luz Elena, tienes la palabra, cuéntanos. Sí, profe, pues para mi modo de ver es como la forma en que él lo cuenta, como la forma en que él, como en poesía, como esa forma bonita, como que hace como verla, o sea, muy bonito la narración que está haciendo. Sí, es muy decorada, o sea, es muy estética, es muy preciosa porque, por ejemplo, cuando, o sea, uno puede imaginarse eso, dice, esta me encanta a mí porque hay muchos puntos suspensivos o puntos que comas y eso, donde dice aquí, he querido ser pujante porque viene el tiempo de las grandes revoluciones, con un Mesías todo luz, o sea, están esperando a alguien que los libere. ¿No? Todo agitación y potencia, y es preciso recibir su espíritu con el poema que sea arco triunfal, de estrofas de acero, o sea, estrofas fuertes, sí, de estrofas de oro, o sea, de estrofas que representan, de estrofas de amor, o sea, estrofas que encantan, que acompañan, que cuidan. Y luego aparece en signos de admiración, Señor, o sea, es una como una exclamación, o sea, Señor. El arte no está en los fríos envoltorios del mármol. O sea, lo más bello del arte, lo que nos ha traído, lo significante a la vida que tiene el arte, no está ahí detrás de una piedra, ¿sí? Sino que dice, ni en los cuadros lamidos, o sea, digamos en el arte solamente, dice, ni en el excelente señor Onet,
Señor, el arte no viste pantalones ni habla burgués. Sí, ahí también nos está hablando de una diferencia de clases. Dice, no habla ni burgués, ni pone los puntos en todas las íes. Es el Augusto. Tiene mantos de oro o de llamas o anda desnudo o amansa la greda con fiebre y pinta con luz y es opulento y da golpes de ala como las águilas o zarpazos como los leones. O sea, ahí está hablando de que ya no es algo que es inamovible, ¿sí? Ya no dice que el arte es inamovible, o sea, tiene que ser así el arte, ya sé, ya no viste pantalones, ya no lo tienen solamente los burgueses, allá ya no habla ese lenguaje, ya no está encasillado a poner todas las cosas, porque, por ejemplo, un aspecto importante de la modernidad en la literatura es que, por ejemplo, el manejo de los signos de puntuación, el manejo de la gramática, el manejo de la rítmica, se rompe, o sea, ya no hay todo rima, ya no hay rima, ya no hay solamente rima, hay prosa. La prosa comienza a tener un papel fundamental en la literatura, en la poesía, en la novela, para dar esas metáforas importantes y que dan cuenta del mundo, ¿no? Y dice acá, cuando dice, ah, bueno, esos aspectos que pone, que ya no se enclaustra como en lo rígido, sino que dice, es que se transforma, mire, dice, o sea, ya sabemos que también tiene un manto de oro, o se está encimbiando, o puede andar desnudo. O puede estar utilizándola con mucha pasión, amasando la greda, creando ahí, o pintando con luces, o es opulento, o sea, una persona, cuando en esa representación del opulento es como un ser opulento viene siendo el pavo real, ¿no? Que se expresa con esas plumas bellas, cuando las abres, una cosa preciosa, o sea, es opulenta, ¿sí? Y da golpes de ala como las águilas, o zarpazos como leones, o sea, está al acecho, ¿sí? Dice, señor, entre un Apolo y un ganso, prefería el Apolo. O sea, Apolo, recordemos que es un dios, ¿cierto? Un dios mensajero, el dios de la belleza. Entre lo bello y lo como lo ordinario, prefiera lo bello, ¿sí? Digamos que esto es lo que nos convoca precisamente esas transformaciones y lo que nosotros podemos identificar a través de los textos que nos hablan. Y hay muchos más autores que se desarrollan así, digamos, en la literatura. Con el modernismo, pero nosotros, así como de pronto los encontramos, también encontramos pedazos, fragmentos, ¿sí? Representaciones muy escondidas acerca de lo que puede ser también el final del romanticismo, ¿cierto? O sea, lo recuerda con nostalgia todas esas cosas que pasan porque ama en la espera de unas nuevas transformaciones, sin embargo, también a la afronta, ¿no? La afronta, afronta el cambio y dice, bueno. Ya no es lo rígido o lo que se mantiene estático como una piedra, sino aquello que se transforma, que coja nuevos elementos, que no se ocupa solamente de una sola espacio, una sola forma, sino que rompe con el molde y sale de ahí. Tienes la mano, Lady, que cuéntanos, ¿qué nos quieres contar? Que es algo poético como relaciona los paisajes, la naturaleza y los estados de ánimo. Correcto, sí. Digamos que muchas de esas nociones, claro, sí. Sin embargo, pues en la Profesor, qué modernidad, pena. pues vuelve a tener Qué pena elementos que usted importantes. no encuentro dónde levantar la mano y por eso pongo el micrófono. Ah, no te O preocupes. sea, que yo entiendo como estética, refinanciamiento. Exaltación, así Ajá. entiendo la lectura. Sí, claro, o sea, tienen. O sea, el lenguaje es rico, es muy precioso, digamos, reconocer esos elementos. Ahora, mire, si esta influencia que tuvo Rubén Darío para poder plasmar una obra en 1880, yo por eso también traje un poquito, porque es que eso viene ligado, es que en otros países se dio de otras formas, digamos, porque eso viene. De compartir las culturas a través de las transacciones económicas, a través de otras formas en que se dan en las culturas, porque nosotros, por ejemplo, en Colombia, pues también se dio de unas formas y tenemos unos autores muy representativos en ese sentido. Recordemos, Rubén Darío publicó ese libro Azul en 1888, ¿sí? Nosotros tuvimos la Constitución en Colombia, la Constitución de 1881. Y del 81 hasta el 1900 se dio toda esa vaina de la Guerra de los Mil Días,
Y todos esos problemas que surgieron también, porque pues Colombia también intentó comenzar la modernidad y pues la tuvo que vivir de una forma re violenta. Pero en cuanto a Colombia, ¿cómo vivió ese romanticismo y esa entrada de la modernidad? Porque le tocó vivir esos dos momentos casi juntos. Entonces, por ejemplo, en Colombia, el romanticismo surge es en el siglo XIX, ¿sí? O sea, mientras que declina en otros países, en Colombia surge en el siglo XIX. Y acá llega todo, precisamente esa combinación, llega es todo, ¿sí? Y pues el romanticismo, así como vimos en esos aspectos, pues aquí sí llegó más claro, como más concreto, ese aspecto del individualismo, o sea, de qué es lo que es. No es tanto como en sí del egoísmo, de que este es una persona y esta es otra, sino los aspectos profundos del ser de las personas, del individuo en sí. ¿Sí? Y también se identificó por esa cuestión de la libertad de la creación y la posibilidad artística que tenía frente a las actitudes de la vida, ¿no? En Colombia, por ejemplo, el romanticismo pues coincide precisamente con esa gesta de la independencia. O sea, hablemos que en 1810 surge precisamente esas luchas por la independencia en Colombia, y ahí hasta, por ejemplo, 1880, pues comienza a tener mucha más fuerza en Colombia, pues con más aliento, y pues obviamente la influencia de Europa pues es latente ahí en esa lucha. O sea, a nosotros nos tocó vivir una modernidad con todo, con romanticismo, con modernidad, hasta con globalización, porque en nuestro país pues es un país muy especial geográficamente y culturalmente frente a otros países, y pues precisamente hay unas cosas muy culturales que a nosotros todavía no nos ha puesto a apreciar, ¿sí? Los temas más importantes que también se dieron, así como los temas del romanticismo, pues obviamente era el paisaje, ¿sí? El hombre romántico que se adapta como a los paisajes de la selva, a los paisajes de los Andes, a los paisajes del mar, ¿cierto? O sea, uno puede hablar del romanticismo que puede tener Gabriel García Márquez en esas influencias cuando habla de el amor en los tiempos del cólera, cuando hablaba del castillo, del mar, de los piratas, de la selva, de las enfermedades que se dan en esa época, de la esclavitud, del colonialismo, ¿sí? Ahí hay unos aspectos muy interesantes que se dan. Y esos ambientes, ¿no? Está la vía natural y la belleza de esa vía natural. Y también estaba la exaltación de lo nacional y lo popular. O sea, si ves que aspectos que nosotros mencionábamos anteriormente en Colombia todavía se mantienen y que pues obviamente también alimentan la modernidad. Pues porque también tenemos pues modernidad acá en Colombia. Bueno, en cuanto a la literatura. También, Profesor, dime. como la María de Jorge Isaac también, Correcto, yo iba la para allá. Correcto, muchísimo. porque, claro, porque esa novela, por ejemplo, ese amor que tiene Efraín sobre Es María, un... ¿cierto? Esa pugna que da ahí, porque está más afectado tanto por los problemas sociales y por los otros de los demás que se vienen en esa relación, y además la muerte, ¿cierto? Que se les atraviesa ante la que se convierte en la imposibilidad del amor, ¿no? Algo similar que le pasó a Romeo y Julieta. Entonces, claro, esa novela es preciosa por eso, o sea, y es un ejemplo poderoso para poder decir cómo se ve el romanticismo, pero también cómo se va viendo también de cierta forma, unas cuestiones de la modernidad. Porque recordemos, Jorge Isaac Bueno, nació. se dice, según la historia, Dime, cuéntame. No, según no. la historia se dice que Efraín, la tuvo un Isaac, pero Efraín, que era el mismo Jorge Isaac. Sí, claro, pues hay veces eso hacen mucho los autores, hay veces pues crean historias donde pues ponen un personaje que puede ser una parte de su vida, ¿no? Digamos que yo dentro de estos géneros pues que está lo narrativo, lo lírico, lo poético, pues obviamente así como anteriormente mencionamos que está Jorge Isaac como con la María, pero también tenemos esos cuentos, esa poesía toda saltarina, toda juguetona que tuvo Rafael el Pombo, ¿no? Que también nos da unas muestras de lo romántico, de esas cuestiones del nacionalismo, de la naturaleza, pues de lo infantil,
sutil, ¿cierto? Así como, pues como otros elementos importantes, ¿no? Digamos que también tenemos Julio Flores, Gregorio Gutiérrez, Eusebio, José Caro, ¿cierto? Que son referentes importantes a la hora de encontrar literatura que nos muestre nociones y que nos alimente también, porque es que esta literatura es muy preciosa. Bueno, elementos importantes de la historia en cuanto al romanticismo, pero también para ver un poco el modernismo, porque nosotros vamos a profundizar en la próxima clase con más textos y más literatura en cuanto para ver la modernidad más a profundidad y la vanguardia, ¿no? Los movimientos vanguardistas. Entonces, en cuanto al romanticismo, hay una primera corriente, ¿no? Que va desde 1830 a 1861 y precisamente coincide con esos movimientos de la liberación nacional. O sea, demos cuenta que en 1840, creo que es 41, 46, es que hay un primer intento de una constitución colombiana, ¿sí? O sea, que hay unos movimientos donde los criollos están peleando contra los españoles precisamente por los territorios y para unificar un territorio, ¿cierto? Hay unos movimientos de luchas por la liberación nacional. Y pues también hay unos momentos, unos periodos de anarquía, ¿sí? Pues que en ese momento de pronto la anarquía se concebía más como el desorden, como algo, pero pues en otra época pues tomaba otro tinte distinto, pero lo que se buscaba era poder tener un gobierno, una estabilidad de gobernanza, ¿no? Digamos que algunos autores pues trajeron esos rasgos bueno, esos rasgos, esos aspectos literarios del neoclasicismo, recordemos el neoclasicismo como volver a retomar los clásicos, ¿sí? Estamos hablando de todas la literatura que se dio en la Grecia, en la Roma y en algunos así aspectos, lo clásico. Y pues, como en lo clásico, pues por ejemplo, en lo griego se exalta mucho la patria. Recordemos que la palabra democracia, que es la voz del pueblo, demos y cracia, ¿no? Que referencia a un espacio importante, pues también se encuentra en las nociones que tiene como José Caro, como Gregorio González, que fueron los referentes más importantes de esa primera corriente romántica en Colombia. La segunda corriente romántica fue de 1860 hasta 1880, o sea, un año antes de que posicionaran la Constitución del 80 y de 1881. Digamos que esto ya coincide, o sea, si en esa parte, primera parte, estaban ya en esa pugna por la liberación nacional. En esta siguiente parte en Colombia ya estaba coincidiendo con una organización de un Estado nacional, ¿cierto? Entonces, la poesía ha tenido, también en esa época la poesía comienza a tener una estética mucho más específica, mucho más depurada, mucho más trabajada, y pues ya no, ya está menos exaltada, digamos que es más desinteresada, menos comprometida, y pues aunque a muchos aspectos del romanticismo se mantienen, pues varía precisamente por esas circunstancias históricas. Antes las formas de asumir la vida social de ese momento, esa pugna, ¿no? Quienes, digamos, precisamente unos potentes referentes de esas formas de romanticismo, pues podemos tener precisamente a Rafael Pombo de esa época, a Miguel Antonio Caro, al Candelario Beso o Julio Flores, que son como los autores más representativos como de esa época del romanticismo en Colombia, ¿cierto? O sea, sí, cómo es interesante, mientras que en un lado están terminando, en Colombia apenas está emergiendo, y pues no dura tampoco tanto, mire, duran apenas casi menos de 80 años ese proceso del romanticismo en Colombia, ¿no? Donde pues se llegan unas influencias muy potentes de Europa y pues a través de la conquista y a través de estas repercusiones históricas que se dan en los territorios cuando llega todo el colonialismo y todo el poscolonialismo que se da y precisamente pues comienza como bueno, nos toca vivir como rápido esos sucesos históricos por esa creación de una identidad nacional, pues termina ya entrando la modernidad con todo, ¿cierto? Con el tren, con la transformación industrial, con las formas de trabajo que se cambian,
entre otras cosas, con la forma de organización de las instituciones, ¿sí? Entra todo eso y que uno, aunque uno no lo vea así, o de pronto lo ignore, o de pronto no le ponga atención, en la literatura uno lo va a encontrar. ¿Listo? A ver, le voy a dar la palabra a Deiva, que está que se habla, y alguien más por ahí también vi que está que también quiere contarnos algo. Deiva, tienes la palabra. Deiva, cuéntanos. Deiva, ¿me escuchas? A ver, ¿quién más quiere pedir la palabra mientras Dadeiba puede hablar o arregla los aspectos técnicos? A ver, Lo escuché, Carlita, ¿sí? profesor. ¿Cómo está Carlos? Bien. Cuéntanos, ¿qué nos quieres contar? No escuché. ¿Qué no escuchaste, Carlos? No, señor. ¿Pero qué no escuchaste? ¿Qué fue lo que no escuchaste? Entendió usted. Ah, lo último que dije. Sí, Pues estamos. señor. Ah, bueno, estamos es preguntando: es quién quiere contarnos un poco de lo que hemos aprendido el día de hoy con el romanticismo y la entrada a la modernidad y todos esos sucesos históricos que, aunque parecen como una maraña de cosas, sí tienen que ver unas cosas con la otra. A ver, Marilyn. Cuéntanos. Marín, ¿tienes la palabra? Marilyn, ¿tú nos escuchas? Ya, vamos que tengo los dos prendidos. Profe, mire, ¿cómo decirle? El modernismo se conecta un poco con, yo, pues desde mi punto de vista, sí, la literatura moderna tiene un poco de casi todos los movimientos que han pasado en la historia. Tiene un poco del romanticismo, tiene un poco del neoclasicismo, tiene de esa parte lírica. Si uno se llega a dar cuenta de eso, por lo menos en la historia de Rómulo Gallegos utiliza también un vocabulario donde utiliza palabras muy antiguas con palabras modernas. Entonces es como una conjugación de varios movimientos dentro de uno solo. Esa es mi perspectiva, ¿sí? Ok, sí. Pues hay mucha influencia, o sea, vuelvo a decir, es que en otros países surgen 1700, estamos hablando de 1700, y Colombia se consolidó medianamente en 1800, o sea, de 1810 a 1880 pasaron muchas cosas para consolidar, pero durante ese rango de tiempo Colombia tuvo que vivir el romanticismo en la literatura y asimismo darle entrada a la modernidad. Cosa que le pasó a otros países que demoró mucho más, demoró casi 2 siglos. Nosotros duramos como 60, 80 años nada más, ¿cierto? Y que las trazas de esas formas literarias, pues todavía se mantienen, pero no priman como antes, ¿no? ¿Quién más? Yo vi que alguien te quería decir algo. ¿Quién más? Yo vi. Yo, profe. Cuéntanos, Patricia. Pues yo pienso que todo ese modernismo ha servido para que aquellos escritores saquen de esas historias para poder contarlas y pues plasmarlas en sus libros, ¿no? Esa parte, todo lo que se vivió, todo lo que se vino encima como la economía, todo lo que entró en Colombia, en nuestro país, ha servido también para muchos escritores. Claro, pues porque vuelvo a decir, es que esto hay que pensarlo también desde varias esquinas, ¿sí? Recordemos que en esas épocas el solo hecho de leer y escribir no era para las personas, solo era para un grupo muy pequeño de personas que se mantenían en el poder. Es que eso no hay que descuidarlo.
¿Sí? Ahorita es distinto, sí, es verdad, ahorita es distinto, pues como ya estamos naturalizados en la comunicación, en nuestras formas de comportarnos, en lo que compartimos como sociedad, como comunidades o como cultura, pues no lo vemos tan importante, pero sí es importantísimo, porque en esa época un campesino no sabía escribir, no podía leer a Rafael Pombo, ¿sí? No podía leer a La María, no podía ver textos de poesía, no, eso era para la exclusividad de una sociedad, de una minoría de la sociedad que tenía el poder, que podía acceder a eso. Sí, por eso la historia es importante, o sea, y en la literatura más. Y cuando uno lee, por ejemplo, que estábamos hablando de Darío, en este texto de Azul, ahí estaba nombrando, por ejemplo, las criadas. Sí, tú lees, por ejemplo, hay un autor que se llama Efraín Medina, que es, uno dice que es colombiano, y él tiene un texto que se llama Érase una vez el amor, pero que tuve que matarlo, que es literatura como juvenil, y habla de la época de un músico que es Kurt Cobain, y cosas que es muy de la posmodernidad, ¿sí? Del rock y de las formas de Cali, comportarse, y pues el caminar, la incertidumbre, el desamor, que son temas que aún, pues, que uno puede decir que tiene algo de romanticismo, pero en la forma de escribir lo menciona. ¿Y por qué digo, por qué lo nombro como a este referente, ya como esta persona? Era precisamente porque digamos, este autor que pues rompe con muchas cosas, pero habla del momento en la época en que vive. Y cuando uno lee, o sea, es muy extraño que Efraín Medina, que escribe textos de juveniles, hable de los esclavos o de las criadas, ¿no? Él está hablando desde la calle, del rock, está hablando desde del desamor, de la borrachera, de pronto de la música, de lo que se siente, del graffiti, de los golpes, de la incertidumbre, del desamor, de la tristeza, del desempleo, ¿sí? Hablan de unos temas muy importantes, muy interesantes, y que pues que rompen, ¿sí? Y lo que hablamos es que en esos textos que tenemos en esos autores, nos hablan de elementos muy importantes que suceden en la época, ¿cierto? Por ejemplo, Darío nos nombraba el Mesías, que estaba esperando un Mesías, alguien que lo salvara de la situación, ¿cierto? Y que ahora lo lindo, lo poderoso, lo estético, ya no era quieto, no era una piedra, no era un monumento ahí estático, sino era, podía estar desnudo, podía llegar con una manta de oro, podía llegar en otras formas, en el garrazo de un águila, en el zarpazo de una bestia como un león. Y son elementos metafóricos que nos dicen mucho también de cómo lo sienten, cómo se siente también y qué es lo que esperan también del momento. Dime, Lady, y luego le doy la palabra a Mario. Pues, profe, yo pensaría que, por ejemplo, el modernismo y el romanticismo tienen mucho que ver porque es como la lucha del hombre que ha tenido durante tiempo. Sí, claro. Pues es que, como digo, esos dos movimientos están, o sea, como que se permean, no alcanzan a extinguirse y a haber un cambio tan profundo como sucede en Europa o en otros países. Acá en Colombia, con esas transformaciones sociales, militares, económicas, pues tuvimos que vivir esos cambios muy rápido y que por eso todavía en estas épocas o con algunos textos ya de otros movimientos literarios más modernos, pues entran a alimentarse de esos referentes pues anteriores, ¿no? Marilyn, ¿tienes la palabra? Mire, profe, yo leí una historia que se llamaba Bolívar. Sí, fue un escritor colombiano, ahorita no me acuerdo qué escritor es realmente. Y él, cuando narraba la historia de Bolívar, cuando él utilizó mucha terminología de ese romanticismo y del neoclasicismo, contando la historia de Bolívar, cuando Bolívar pasó por la cordillera de los Andes, cómo conoció a Manuela Sáenz, cómo fue su vida, porque la historia, el libro se llamaba Bolívar. Y lo que me llamó la atención de ese libro era ese tipo de literatura que tenía, que el escritor se inspiró en ese romanticismo, en neoclasicismo, y es más, tenía hasta un poquito de algo de lo rupestre, porque utilizó palabras muy, 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 muy antiguas, que cuando yo la estaba leyendo me tocó que acudir al diccionario. Entonces,
ahorita me acordé y dije, parte de ese libro viene de ahí, era moderno porque no fue escrito. Claro, entonces, en 1900... nos dice un elemento importante. ¿Dónde fueron educados estas personas? ¿Dónde? ¿Dónde? En Europa. ¿Sí? Ellos tuvieron influencias en sus educaciones, en sus formaciones, en educación de Europa. Y no cualquier persona podían estar o tener ese nivel educativo, ¿cierto? Eso es lo interesante, porque ellos también llegan y ayudan a romper, ayudan a abrir ese espacio precisamente para, pues, para marcar una diferencia y pues lo lograron, entraron a la literatura universal. A ver, ¿quién más nos quiere compartir? Eso, gracias, Marilyn, gracias, Lady. Buenos tus aportes, interesantes. ¿Quién más nos quiere contar? A ver. ¿Qué aprendieron? ¿Qué les dejó ese romanticismo? Y la modernidad. ¿Qué les dejó? Sí, a ver, ¿quién nos quiere contar? A ver. ¿Nadie? A ver. ¿Nadie quiere contarnos qué fue lo que les quedó? Bueno, profesor, yo diría que se convirtió como en una actitud frente a la vida, el romanticismo en Colombia. Sí. Y coincide con la gesta de la independencia de 1810. Correcto, o sea, así ve que es que son cosas que parecen como tan apartadas, es que a nosotros nos enseñan, por ejemplo, el español por un lado, ciencias sociales por el otro, geografía por el otro, pero cuando uno se pone a indagar a través de la literatura, uno se da cuenta de que todo está junto, de que todo se da en el momento, ¿cierto? Bueno, yo les voy a terminar esta clase de hoy para después cuadrar la segunda parte de esta clase, para ver los movimientos de vanguardia y esa indagar un poco más a profundidad con el tema del modernismo. Vamos a terminar leyendo la poesía de Simón, de uno de los referentes importantes de nuestra literatura colombiana, muy cercana al romanticismo, pero que también se ve nociones de la modernidad, ¿no? Porque, pues, vuelvo a decir, estamos hablando de una época que surge todos unos cambios culturales sobre las formas de sentir y pensar el mundo, la estética, entre otras cosas, y la entrada precisamente de aquellas transformaciones que se dan en el ámbito de la producción, que tiene que ver con la industrialización y que da apertura también al modernismo y que influye toda la literatura y también las transformaciones sociales, ¿no? Entonces, vamos a leer Simón el Bobito, de Rafael Pombo, y pues digamos que este cuento está basado un poco en lo poco que supo Rafael Pombo acerca de la vida de Simón Bolívar. Lo que decían era que en la infancia Simón Bolívar vivió, digamos, como una etapa donde pues lo trataban mal, como que se burlaban de él. Digamos que son cosas, no puede ser chismes históricos, pero a la final pues son como conversaciones que uno puede tener con la misma literatura. Entonces dice así que uno puede indagar, ¿cierto? Esto como para que nos quede en la cabeza a ver qué podemos encontrar, de qué nociones del romanticismo podemos encontrar y qué nociones del romanticismo colombiano, ¿no? Con sus influencias y todo, y qué aspectos o características vamos encontrando de la literatura de la modernidad. Entonces dice así. Simón el Bobito llamó al pastelero. A ver los pasteles, los quiero probar. Sí, le puso el otro, pero antes yo quiero ver ese cuartillo con lo que has de pagar. Buscó en los bolsillos el buen Simoncito y dijo, de veras, no tengo ni un ni. A Simoncito el Bobito le gusta el pescado y quiere volverse también pescador.
y pasa las horas sentado y sentado pescando en el balde de mamá Leonor. Hizo Simoncito un pastel de nieve y al asar en las brasas hambriento lo echó. Y al pasar en las brasas, pero el pastelito se deshizo en breve y apagó las brasas y nada comió. Se levantó con negro en volar zapatos, porque su mamita no le dio jabón. Y cuando cazaban ratones, los gatos espantaban al gato gritando ratón. Ordeñando un día, la vaca pintada le apretó la cola en veces del pezón. Y aquí del vaca, y aquí de la vaca le dio el tal patada que como un trompito bailó don Simón. ¿Cierto? Bueno, entonces a todos y todas, muchas gracias. Espero que les haya gustado la clase. Pues si tienen dudas, preguntas a algunas cosas, aspectos de que quieren tratar o temas que les hayan quedado interesantes ahí, como en la palabra, si no pudieron de pronto tener las palabras precisas para preguntar, para contar, para... Sí, la idea es que charlen, que se cuente, la literatura es precisamente eso, todo el tiempo estamos utilizando los elementos de la literatura, del lenguaje, elementos importantes de la comunicación y que pues también a través de la literatura somos. Sí, en la literatura está también la historia de lo que somos, de lo que ha pasado en el mundo y pues también encontramos muchas cosas de los valores humanos impregnados como en esos elementos de la literatura. Entonces, si tienen preguntas, otras cosas, si quieres escríbanlas en un papelito ahí en medio de sus reflexiones y las podemos tratar en la siguiente clase. A ver, yo le voy a dar la palabra a Carlos. Cuéntame qué nos quieres preguntar. ¿A qué hora a pasar las tareas? Pues yo creo que pregunté, yo creo que primero estudien, digamos, la guía, vayan mirando el cuestionario de respuestas, y yo le pregunto al profe Carlos Avendaño, que es el que nos organizó la reunión de hoy, para preguntarle, bueno, profe, ¿cuándo es que nuestros compañeros estudiantes tienen que entregar los documentos o las tareas? ¿Listo? ¿Te parece, Carlos? Sí, señor, muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, profesor. Estuvo muy buena la clase. Muy nutritiva. Me alegra mucho que les haya gustado, sí. Yo creo que la otra clase que viene es más bonita, sí, porque es que, por ejemplo, estos textos, buscarlos en las bibliotecas y eso, pues es bastante complejo. Claro que el internet nos ayudó mucho, pero quizás el libro en sí es más práctico para poder, digamos, mantener ciertas cosas. Es que bien las traducciones son distintas. Y eso hace cambiar de pronto los sentidos o de pronto algunas cosas que uno quiere valorar a la hora de explicar, por ejemplo, el tema de los movimientos culturales que transforman, digamos, la literatura, el desarrollo de la literatura a través de la historia. Sí, entonces, lo mismo a todos ustedes, muchas gracias, que encuentren muy bien, que te sigan teniendo mucha salud. Y cualquier pregunta, sugerencia o inquietud, pues la pueden hacer a través de internos, yo estoy en el WhatsApp. Ahí aparezco como Alcuyana, pero no soy John Arias. Ahí tiene una carita como de un zorrito. Si me quieren escribir, pues también lo pueden hacer. Yo les puedo ayudar en lo que necesiten. Cualquier cosa, o bueno, temas de preguntas sobre las tareas y esto, pues ya lo vamos a resolver para la próxima clase. Sin embargo, siempre es con el profe Carlos Avendaño y a través del grupo de WhatsApp. Y pues ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere contarnos Yo, algo? profe. Cuéntanos, Patricia. Profe, es que yo no tengo la guía. A ver si se me puede hacer el favor de regalarme la guía. Bueno, listo. Voy a El decir WhatsApp está. yo voy a decir, mirar si el profe Carlos la puede volver a compartir. Es que él puso unas y luego borró otras porque creo que se confundió en algo. Él lo hizo qué día. Él está ahí en el grupo. Pero cualquiera. Ah, ya las Y, tengo, si, ya. ya, si, ya, si se pasa, si ustedes ven que no, que se pasa, pues utilicen los canales del WhatsApp, que es un medio de comunicación muy, muy rápido. Y pues ustedes me preguntan por interno, recuerden. Si quieren, anoten ahí, mi número telefónico es 313-244-0500. Es práctico. Repito, 313-244-0500. Y aparezco con el nombre ahí en el WhatsApp como Alcuyana y con un zorrito. ¿Sí? Entonces, digamos que con los dibujitos es más fácil identificarlo, ¿no? Entonces, si tiene para, si no, si no, si no acceden a la guía o de pronto ha sido difícil compartir, entonces. Pues ahí
nosotros podemos mirar, mirar. Profe. Dime. Profesor, yo tengo la guía, envío la amiga. Bueno, sí, puedes ayudarnos y compartirla en el grupo de WhatsApp. Para aquellos que no la tengan, entonces el compañero la va a compartir. ¿Listo? Entonces, bueno, como Profe, estamos trabajando muchísimas por Zoom, gracias. Listo, como estamos trabajando por Zoom, en esta plataforma pues me cuesta un poco ver el chat. Sin embargo, agradezco a todos y todas los que escribieron. Todo lo que comentaron, dice también escribían en tablas, fueron las primeras escrituras, es un movimiento cultural e intelectual, la ilustración es una forma de expresión, ya sea la escritura, la pintura, correcto. El modernismo para mí es la lavadora, la licuadora, la cafetera, tienes toda la razón. Claro, esas herramientas que se vuelven, que yo después les voy a dejar como para que indaguen un poco con una excelente historiadora que es Diana Uribe. Ella habla acerca de una época de la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial, que ese modernismo es cuando alcanza el punto máximo, ¿sí? Y la imagen de la familia y la imagen de la casa, del hogar, eso entra a tener mucho que ver con todos esos elementos que nos dicen la lavadora, la licuadora, todo eso. Les voy a compartir eso por el WhatsApp hasta que me puedan poner como administrador para poder compartir esa información. Exacto, el modernismo también, digamos que hablan de la tecnología, también entra el modernismo, las modas, el modernismo es un cambio, el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, correcto, bueno, eso fue un momento difícil, la muerte de Galán, y bueno, y otras cosas que nos aportan acá a través del chat de WhatsApp. A todos ustedes, gracias por su participación. Y pues bueno, nos vemos en la próxima clase. Espero que les haya gustado y pues a seguir leyendo, porque pues a través de la palabra es que se nos da posibilidad de poder comprender el mundo en que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Y las nuevas formas como ahora que nos toca comunicar. Entonces, muy buena noche a todos y muchas bendiciones. Que estén buenas muy noches, bien. Gracias, profe, igualmente. Buenas noches. Buenas noches, profe, Dios lo bendiga. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, profe. Bueno, profe, que pase buena noche. Lo mismo. Feliz noche para todos y todas. Feliz noche para todos. Feliz noche, profe, de maní. Dios lo bendiga. Ustedes también, muy buena noche. Buenas noches, Pérez. Hasta una noche.